Muy buen día para todos ustedes. Aquí comienza bien temprano la mañana de Campo Directo con toda la información del sector agropecuario. Les recordamos que estamos en la estación experimental de INTA Manfredi participando de lo que fue las octavas jornadas nacionales de forrajes conservados. Antes de comenzar, presentamos las noticias más importantes de esta jornada. Nuevo sistema de identificación de ganado bovino. A partir del 1 de julio entrará en vigencia la nueva normativa que simplifica y agiliza el sistema de identificación del ganado bovino y bubalino. El principal cambio es la utilización de una única caravana amarilla del tipo botón-botón obligatoria en la oreja derecha de cada animal, aplicada de modo tal que la numeración quede visible en la cara externa del pabellón auricular de la oreja derecha. La medida alcanza a los establecimientos situados en la zona libre de fiebre aftosa con vacunación. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.710 pesos. Maíz, 2.300 pesos. Trigo, 2.550 pesos. Sorgo, 1.800 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Ingresaron a la venta 1.400 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilogramos, 34 pesos con 25 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 32 pesos con 15 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 60 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 25 centavos. Y toros, 24 pesos. En tanto para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 25 centavos y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 22 de mayo a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 34 centavos para la compra, 15 pesos con 74 centavos para la venta. Muy bien, y de esta manera comenzamos a desarrollar uno de los temas que tenemos previsto para hoy. Nos encontramos con un colega, también responsable de comunicaciones de la Estación Experimental de INTA en el sur de la provincia de Córdoba, Jorge Alegre. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por recibirnos, por darnos este espacio. Pero bueno, lamentablemente hay un tema que le preocupa mucho al sur de la provincia de Córdoba, a la zona núcleo de nuestro país, que son las inundaciones. Ante que nada, un gusto estar contigo. Iván, muchas gracias, es a la recíproca. La verdad que hacía mucho tiempo que no compartíamos estas jornadas a campo, así que bueno, viviendo lo que nos gusta a los periodistas agrarios, ¿no? Estar en el mismo lugar de los hechos. Bueno, y aprovechamos a estar contigo, a consultarte, como siempre, sobre lo que está pasando en el sur de la provincia. Por ahí la gente aquí en el centro norte de la provincia no tienen claro cuál es la dimensión que tienen las inundaciones. Nos informamos a través de los noticieros, pero vos la estás viviendo más de cerca. Contanos cómo es la magnitud del problema. Sí, realmente uno que ha vivido las inundaciones desde hace muchísimo tiempo en el sur de la provincia, antes tomábamos siempre como epicentro la ciudad de La Bulalle y era todo, digamos, concentrado allí. Ahora esto se ha magnificado de tal manera que ya ocupa otras provincias, no solamente la provincia de Córdoba, sino Santa Fe, la provincia de La Pampa y, por supuesto, Buenos Aires. Esto ha cobrado una dimensión tal que ya no solamente afecta al sector productivo, sino también a la sociedad en su conjunto. Vemos poblaciones que están sufriendo los embates del agua, no hay caminos. Esto indudablemente trae aparejado no solamente el libre tránsito de la gente para poder llegar a los centros urbanos, sino también de los productores que no pueden ni siquiera ingresar ni sacar la producción. Y esto en ciernes de una importante cosecha que seguramente vamos a tener, de hecho ya se están levantando,
trabajando con muy buenos rendimientos en lo que es los primeros cultivos, concretamente de soja, pero nos vemos con la imposibilidad de que esto tenga un resultado, digamos, como en aquel momento decíamos, más allá de tener una buena cosecha, íbamos a tener muy buenos rindes una vez terminado. Esto puede traer algunas complicaciones, de hecho ya lo está teniendo, y obviamente nos encontramos con situaciones que ya, por ejemplo, lo que son anegamientos propiamente dicho, estos se van juntando, van haciendo de una cuenca que es cerrada prácticamente en el sur, y obviamente tratando de buscar nivel el agua. Y estos niveles, indudablemente, por allí los encuentra en los campos más bajos, en las poblaciones, de manera que yo creo que la situación, esto recién comienza, estamos en un niño que prácticamente, según los meteorólogos, estaría siendo un tanto neutro, pero que probablemente para nuestra provincia de Córdoba pueda tener consecuencias de lluvia por encima de lo que uno está esperando, ¿no es cierto? Esto yo digo que seguramente falta aún más. Quédate un ratito, Jorge, ya nos vas a estar ampliando un poquito más en detalle cuáles son las posibles soluciones que vos como técnico podés ver a futuro, ¿no? Y darle una solución a tantos productores que hoy la están pasando muy mal. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con la mañana de Campo Directo. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para los próximos días. Este simposio se hace cada dos años, lo organiza Fertilizar, que es la asociación civil que nuclea las principales empresas y organismos que se dedican a la fertilidad, junto con IMNI, que IMNI CONOSUR, que es el Instituto para la Promoción de la Nutrición de Cultivo, un instituto internacional también integrado por empresas. Este simposio convoca a todos los especialistas del país dedicados a la fertilidad de suelo, a la fertilización de cultivos. Este congreso se realiza la semana que viene en Rosario, en el centro metropolitano, ahí en el Alto Palermo Shopping de Rosario, en Alto Rosario. Va a ser el día 17 y 18, o sea, el miércoles y jueves de la semana que viene. Convoca también a los productores que se pueden acercar, también a estudiantes de agronomía, además de asesores privados y oficiales. Y como bien decís, digamos, el productor, una buena fertilización o las mejores prácticas de fertilización empiezan con un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Un análisis de suelo que nos permita saber qué nutrientes tenemos en el suelo, cuál es el estatus de nuestro suelo, y después una buena planificación del cultivo, que durante el congreso se aborda con distintos especialistas y para distintas regiones. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro micro agropecuario en la mañana de Campo Directo, hoy día martes, desde la estación experimental de INTA Manfredi. Y estamos con un amigo, con Jorge Alegre, que nos está brindando un panorama de la grave situación que están afrontando productores en el sur de la provincia de Córdoba. Jorge, nos brindaste un panorama general. La zona más delicada, para que la gente que ha transitado en esa zona tenga una referencia. ¿Entre qué localidades son las más delicadas, donde hay agua realmente? La Bulaya al sur, las localidades de Melo, Serrano, parte de Jovita, Huinca, Renancó, y esto ya inclusive pasando un poco a La Pampa y llegando a la zona de General y Villegas. Nosotros tenemos allí uno de los, tal vez la problemática más grande que se tuvo en el sur de la provincia de Córdoba, que era el río Quinto. El río Quinto, indudablemente, para nuestra provincia de Córdoba es un accidente geográfico. Sabemos que nace en la provincia de San Luis y luego de pasar, digamos, desde la Florida hacia el sur, concretamente de la provincia de Córdoba, está llegando prácticamente hasta lo que sería la Bahía San Borombón. Lo que ocurre es que hay partes del sur de la provincia de Córdoba que el cauce del río se pierde por cuestiones que está embancado, está colmado de yuyo, de pastizales, entonces el cauce prácticamente desaparece. Y es allí donde el caudal de agua hace que se derrame hacia, digamos, los costados, y esto es lo que va trayendo inconvenientes, juntando lagunas, trayendo las consecuencias que hacen a las inundaciones, los anegamientos y demás.
y luego sigue su cauce. Esto indudablemente, si nosotros nos remontamos a algunos mapas antiguos, veíamos que desde los nacimientos prácticamente, desde los faldeos de San Luis, está llegando el río Quinto hasta la propia bahía San Borombón. De manera que si se trabaja en forma mancomunada, interprovincialmente, yo creo que se puede llegar a tener soluciones, porque parte de la provincia de Córdoba, que inclusive ya se están haciendo algunos trabajos, faltaría también obras que obviamente desemboquen en lo que sería la provincia de Buenos Aires, indudablemente que podría estar aliviando y mucho a estos productores, a estas comunidades, a estas provincias que hoy la están pasando mal, ¿no? Lo vamos a continuar en algún momento al tema, Jorge. Muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros. No, al contrario, gracias a vos, Iván. Bueno, y desde la Estación Experimental de INTA Manfredi les agradecemos vuestra compañía. Nos reencontramos nuevamente con todos ustedes mañana 7:50, como todos los días, aquí en la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.